Buenas tardes, bienvenido al Run Run del espectáculo. ¿Cómo les va? Feliz sábado. Estamos llegando con todo, con toda la fuerza que nos caracteriza. ¿Cómo le va, Jimmy? ¿Cómo anda, mi querido Jimmy? Estamos felices de estar en esta casa Crónica, Crónica HD, 27 años junto al pueblo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, nosotros muy, pero muy felices de estar aquí acompañándolos. Vamos a tener mucha, mucha información de último momento. Antes vamos a mandarle un cariño muy, pero muy grande a nuestro compañero Lío Pecoraro, Lío que está en Fundación Favaloro. Lío, vos sabés que esto está decretado, ganado y sanado. Decretado, ganado y sanado. Decretado, ganado y sanado. Y disfrutado, carajo, brillado, Lío. Nuestro superhéroe. Así que le mandamos un cariño muy, pero muy grande. Y a todos los médicos que ya están mirando de Fundación Favaloro el programa, a todos les mandamos un cariño muy, pero muy grande. ¡Impresionante! Bueno, hay varias cosas para comentarle. Ustedes saben que mañana se estrena la serie de Luis Miguel, ¿sí? Ustedes saben que hay mucha expectativa y anoche hubo un avance de todo lo que tiene que ver lo que va a ser la segunda etapa de Luis Miguel. Nosotros aquí en este programa contamos con la presencia de una figura internacional como es Lucía Miranda, que tiene mucho que ver con todas las vivencias y la historia de Luis Miguel. Vamos a hablar y vamos a contar lo que está sucediendo y lo que pasó anoche, hace pocas horas, en el lanzamiento de Luis Miguel. Así que vamos a tener mucha, mucha información, detalles exclusivos que van a hacer a esta serie tan esperada por todo el mundo ya, ¿eh? Así que bueno, eso por un lado. Por el otro lado, hay que decir que también se pudrió todo a nivel política en nuestro país. Hay una información cruzada de un lado y del otro. Y si bien este es un programa de espectáculo, obviamente que estamos con todo lo que le pasa a los argentinos y vamos a tratar de entender lo que está sucediendo. Es por eso que tenemos placa de último momento. Vamos. Último momento. Famosos en pie de guerra. Clases presenciales, sí o no. Llegó la grieta a la educación. Esta situación tan difícil no se resuelve tomando decisiones sorpresivas e intempestivas. No es cierto. Lo digo mejor. Es mentira. Nosotros en la ciudad, desde el primer día, tomamos la decisión de enfrentar esta pandemia con planificación, con transparencia y con diálogo. Tampoco es cierto el versito del consenso, porque lo escuché de nuevo. Las clases van durante 2 semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Mi convicción es que los chicos y las chicas de la ciudad de Buenos Aires el lunes tienen que estar en las aulas. El sistema sanitario también se ha relajado. Para agradecerles de todo corazón a todos los trabajadores de salud, públicos y privados, que le vienen poniendo todo, el alma y el corazón, a combatir este flagelo. Se acabaron las camas en la ciudad, del sistema privado que atiende el 80%. Y esta es la situación, no se puede mentir de esa manera. A su vez, le he pedido a las Fuerzas Armadas que colaboren en la atención sanitaria de nuestra gente. Lo que rechazamos totalmente es toda participación del Ejército, de las fuerzas federales en las calles de la ciudad. Que a veces pienso si no sería mejor que venga directamente Macri a discutir con nosotros. Es inentendible que un presidente no dialogue con un jefe de gobierno o con el resto de los gobernadores. Y yo sé que hay quienes no quieren ver esta realidad o se preocupan solo por su propia baldosa. Ahora, esta forma de trabajo ayer se rompió. Yo entiendo el deseo y la preocupación del jefe de gobierno, pero yo tengo una responsabilidad y la voy a hacer cumplir. Muy bien, posturas fuertes. ¿Cuándo se van a ocupar de nosotros los argentinos? ¿Cuándo van a abrazar
lo que nos está pasando en este, en esta crisis institucional, ¿cuándo algún partido político va a pensar en la necesidad de las vacunas, en la necesidad de los adultos mayores, en esa necesidad que estamos necesitando, no de esta reunión que pasó, que a mi criterio fue una reunión desinflada, rara, desprolija, en el medio de un contexto tan fuerte como es una pandemia? Antes de presentar al notable panel del día de hoy, quiero recordar, porque nosotros lo que intentamos hacer desde los medios de comunicación es informar, estamos en una pandemia, estamos en una situación muy, pero muy difícil que no nos podemos olvidar, título principal, una pandemia que va a llevar entre 2 y 3 años o más, una pandemia en donde está muriendo mucha gente, una pandemia en donde tenemos a todos los centros saturados, las terapias intensivas saturadas. Eso es real, esto no es un invento, esto es real. Provincias y gobernadores, intendentes que no acatan la orden del presidente, un presidente que también en estos discursos que viene haciendo seguramente le faltan explicar otras situaciones. Como por ejemplo, qué pasó con la vacunación VIP, que hace falta explicar, por supuesto. Los menores de edad que están siendo vacunados al día de hoy. Entonces, hay muchas cosas que no están claras en este país, lamentablemente. De un lado y del otro. De un lado y del otro. Yo lo único que quiero que el televidente, todos los televidentes entiendan que estamos en una pandemia. Y más allá de la educación, que es fundamental, como es importante la educación y las criaturas, también es importante los negocios, también es importante el bolsillo de los argentinos, las ayudas que se van a dar y que lleguen para aquella gente que lo necesita y no llega a fin de mes. Pero estamos en un grave, grave problema. Es por eso que nosotros en el Run Run del espectáculo abrimos esto que pasa a nivel país. Acá lo vemos al presidente Alberto Fernández, lo veo cansado, lo veo un poco con pocas ganas de dialogar con Larreta. De hecho, fíjense lo loco de todo esto, que cuando sale el presidente, decía, le expliqué, le expliqué, o sea que la explicación de su decisión que no iba a cambiar, él estaba muy bien parado y sabía a dónde iba. Larreta presentó ayer una especie de formal ante la Corte Suprema de Justicia, presentó a ver si la justicia le va a dar a favor de su situación, de la gente que quiere que vuelvan las clases, los papás, los chicos que están aburridos, los chicos que necesitan volver a la educación, que le hace bien mentalmente a sus cabezas, que eso seguramente no hay duda ni discusión. Pero lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia ya no alcanza el día lunes. Esto ya les digo hoy, que esto no va a pasar. No, la Corte no se va a expedir en pocas horas con respecto a esta situación. Es más, la Corte Suprema de Justicia tiene su tiempo también como para analizar. Y en ese tiempo que se va a analizar, seguramente ya pasaron las 2 semanas que dijo el presidente. Quiere decir que ya el lunes arrancamos sin clases. Me vengo al panel. Lucía Miranda, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás, Lucía? ¿Cómo estás? Juan Echegoyen, bienvenido. Fer, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Lorena Paola y Jota Leonetti. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos. Tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Un encuentro sin acuerdo. Sí, un encuentro sin acuerdo donde los dos protagonistas salen a decir qué le explicó al otro, pero nunca se ponen de acuerdo. Esto es el primer punto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder el lunes? Bueno, muy posiblemente lo decías vos, sí, no va a haber clases, chicos, en la ciudad de Buenos Aires. A ver, vamos a confirmarlo ya. O sea, manejamos información, conocemos los tiempos de la justicia, hablé esta mañana con jueces, estuve comunicado con situaciones más. Hay un caso en Santa Fe, escuchen esto, en Santa Fe, Mario Barletta, ex intendente de Santa Fe, hace días presenta un amparo, una presentación a la justicia de Santa Fe,
¿Y qué le dijo la justicia de Santa Fe? Señor, no solo que lo que usted está presentando no lo vamos a tomar, sino que tiene que pagar las costas de todo esto, que es $1.000.000. Claro, claro. Al exintendente que quiso hacer lo que hizo Larreta. Claro. Quiere decir que lo que hizo Larreta, esta movida, también, más allá de que hay mucha gente que lo apoya a Larreta, sí, puede tener un revés que hay que poner guita, claro, en esta situación. La ciudad tiene plata, mañana aumenta ¿tiene el plata? Peaje. Mañana aumenta el peaje, mañana aumentan los subtes. La ciudad tiene plata. Claro. Por lo menos la nuestra. Claro. Pero tiene plata. El punto, Fer, que yo quiero recalcar es lo que vos decís. La situación. Estamos en un poquito menos de 30.000 casos por día. En realidad, el día viernes de ayer fueron 29.472 casos. El promedio da más de 22.000. En el peor momento de casos, que fue en octubre del año pasado, sí, se estaba en apenas 14.000 casos positivos por día. Ahí es donde hay que ver el problema que está sucediendo dentro de las clínicas privadas, y esencialmente de las privadas, y dentro de los hospitales, sí, públicos. O sea, ¿cómo está la atención? Que evidentemente no se relajó. La atención, fue un error terrible. Chicos, la atención está y mal. Y aparte, algo importante que hay que marcar. Sí. La contradicción del gobierno poniendo los números hace algunos meses con respecto a las aulas presenciales, las clases presenciales, sí, y el poco nivel de contagio. Entonces, ¿desde qué lugar también suspendés las clases presenciales cuando vos mismo anteriormente dijiste que era seguro que los chicos vayan al colegio? Claro, o sea, también hay que marcar una cosa. La pandemia, y la veo a Lorena y a Lucía, que son mamás, quizás ya con criaturas grande, que sí, ya no van al colegio, sí, pero son mamás, y saben entender a los papás que están desesperados. Yo creo que a los papás, y lo voy a decir con mucho respeto, yo creo que los papás tienen una mezcla, decime Andrea que sos mamá también, participá, yo creo que los padres tienen una mezcla de la saturación que viven los padres con las criaturas naturalmente porque sumado a la pandemia, sí, sumado a que su hijo no va a la escuela y sumado a que, a ver, como me decía gente conocida, ¿qué hago con la criatura que yo tengo que salir a trabajar? ¿Con sí, quién sí, lo dejo? Claro. ¿Quién no me va a dar a mí el, Fer, el tiene, IP, el tiene miedo que sea más de 15 días? Sí. Tienen miedo que sea más de 15 días. Ese es el tema. Quizás ese que es el temor. En el 2020. Claro. En el 2020, recordemos, dijeron en dos semanas. Y después en dos semanas, y después en dos semanas. Y llegó un momento que ya no dijeron más claro, dos semanas. Porque, ahora, fíjense claro, en lo siguiente. Es como el cuento del pastorcito mentiroso. Claro. Los chicos necesitan sociabilizar, claro, estar con sus compañeros. Además, no hay tantos casos críticos con los niños. Claro. No sé por qué cortan. No, de yo esa en la escuela, manera. ¿Sabés lo que veo mal por ahí? Sí. Los padres que después están en la puerta durante mucho tiempo, todos juntos, hablando. Esto me parece que es más jorobado que los nenes que vayan lo a la escuela. Cierto, por ejemplo. Lo cierto, y esto es con datos del Ministerio de Transporte de la Nación, es que la escuela impacta en la movilidad, en la circulación de la gente y la circulación, sí, de la gente, en la circulación del virus. Que moviliza mucha gente. Sí, a ver, se habla de más de 300.000 personas. Sí, en el país hablaron de 12 millones. No, no, pero vamos a hablar del AMBA, específicamente, pero que hablé, es donde se está suspendiendo las clases. Pero hablemos, a ver. Pero el AMBA, aquí en bien, el AMBA, chicos, es donde no, se suspenden no, las clases. No nos olvidemos. No que, en Mendoza, no bien, en Córdoba. Hay provincias que acatan, provincias que no acatan. Sí. O sea. No, el presidente le dio la posibilidad a los gobernadores por eso, de sumarse. Por eso. Sí, como diciendo, eso, bueno, yo no me voy a poner a elegir por ustedes, pero ahí también está el contrapunto que. ¿Por qué le da la posibilidad a los gobernadores de elegir qué hacer, pero no se la da al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Okay. Y eso es a lo que va la justicia ahora hacia Larreta. Claro. Ok, vamos a compartir ahora, chicos, hay un audio donde está relacionado la... Dame el tuit primero. Bueno, nos conmovió esta historia de Betina Beatriz Tevere, que estamos en comunicación con ella. Ella pone un tuit que le habla al presidente, Alberto Fernández. Le dice, te presento a mi hija Delphi, que no se cuida y no entiende nada porque tiene síndrome de Down. Pero el que se contagió sos vos, que andás abrazándote sin barbijo. Raro. Esto es un tuit que pone una mamá fuerte. Entre tantas. Entre ¿no? tantas. Claro, entre tantas debe que haber hay. Montones de casos. En donde... Y es una reacción a un audio que obviamente. Exactamente. Y aparte otra cosa, sí, Fer, sí, importante, porque hablamos de la educación, ¿no? Ahora, hablemos también del lado psicológico. Porque sí, en la semana también Sabrina García Arena en la radio me decía,
más allá de que no es natural encerrar a los chicos, sí, todo el mal que se está haciendo del lado psicológico a los niños. Anímicamente. Anímicamente, niños llorando por la decisión del presidente de la nación. Sí, lo que pasa es que, a ver, si vos tenés un... A ver, ¿podemos jugar un poco que somos presidentes? ¿Podemos jugar un poco que somos presidentes? Que a él lo eligieron, obviamente. Sí. Digo, chicos, si vos tenés esta pandemia, que no es un invento, que es una realidad, tenés gente que está muriendo, tenés los hospitales y sanatorios privados y públicos, sí, saturados, entre la vida y la muerte, si vos, sí, tenés que poner en la balanza, sí, entre la vida y la muerte, entre la educación... Pero... Y que la gente esté un poco aguardada. ¿Qué vas a decidir? Sos el presidente. Y obviamente que vas a decidir esto. Sí, Fer, pero el año pasado tuvieron 8 meses con esta medida. Claro. Pero no el pasó año nada, pasado fue el año pasado, Lorena. Ahora la situación es diferente. Pero el no año pasado podés criticarlo, podés decir, sí, fue una porquería, fue terrible, ¿por qué nos encerraron? La situación hoy epidemiológica en la Argentina y específicamente en el AMBA es peligrosa. Claro. Hay que reducir la cantidad de gente circulando y una de las posibilidades para circular la gente que está circulando en las calles es cerrar las escuelas, pero, por lo menos por 2 semanas. O sea, estamos parados, claro, en otro pero porcentaje, los únicos, digamos. Yo te entiendo, Jota, pero los únicos héroes en toda esta historia van a ser los médicos. Y el presidente se quejó y dijo que el personal sanitario se relajó. El presidente entonces, hizo miles de cosas mal. Eso estuvo desafortunado, estuvo terrible. Mal. Yo puse claro. un tweet, yo puse un tweet diciendo, presidente, usted tiene la capacidad para pedir disculpas. Me parece que automáticamente tiene que pedir disculpas de lo que acaba de decir. Pero claro. ¿De qué se relajaron los profesionales? Si vos te acercás a cualquier centro de salud y están saturados. ¿Y no hay manera. Se entregaron la vida exactamente. Una cadena nacional. Sí. Grabada en la que se olvida de decir que van a cerrar los shoppings. Vamos. Salió a decirlo al día siguiente. Ok, tenemos el audio de Alberto Fernández que habla de el tema capacidad diferente. Es así, ¿verdad? Vamos a ver qué decía y después hablamos con la mamá. Sí. Todo este tiempo yo escucho a todos. He hablado con maestras de escuelas, de chicos con capacidades diferentes. Lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan. Muy bien, acá estamos con la mamá. Betina, bienvenida al Run Run del espectáculo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada, gracias por darme este espacio. Merecido. Gracias. ¿Qué momento difícil? ¿Qué momento muy para debatirlo? ¿Qué grandeza, qué empatía que hay que tener, mi querida? Porque yo te veo... tengo la capacidad de interpretar perfectamente tu tweet, de sentir que tu criatura necesita esa contención y a la vez sí. sentir por otro lado, como manifestaba yo recién, estamos en una pandemia que no es un invento de un país, sino que es algo mundial, en donde se tienen que tomar decisiones. Eso está claro, que tiene que haber decisiones claras, concretas, limpias. Y hoy nos encontramos que esta decisión que ha tomado el presidente afecta a muchos padres, entre ellos a vos, y vemos a tu criatura, a quien le mandamos un beso enorme, Delfina, y vemos la fotito, mi amor. Pero bueno, quiero escucharte. Si cambiaste de opinión al día de hoy, si estás... No. No, ok, te escuchamos. No cambié en absoluto. La okay. verdad que cuando lo escuché al presidente, primero me dolió, repito lo que escuché recién, me dolió mucho cuando ofendió para mí a los médicos. Que se dijo, cuando dijo que se relajaron, ahí ya me dolió. Y al otro día, escuchar estas palabras, de decir que las personas con capacidades diferentes, que hoy en día la RAE dice que se puede decir discapacidad, y para mí no importa, capacidad diferente, discapacidad, para mí es Delphi. Uh-huh. Para mí es Delphi. No es ni síndrome de Down, ni nada, Delphi. Sí, al principio cuesta y uno lo va asumiendo, como todo, obviamente, porque no lo esperábamos y llegó Delphi. Y cuando escuché eso, realmente me sentí muy dolida. Porque si hay alguien que cumple las reglas total y absolutamente, son los chicos con capacidades diferentes. Y sobre todo, o discapacitados, y sobre todo, los niños con síndrome de Down. Porque los chicos con síndrome de Down, uno le explica algo una vez, lo retienen y como tienen así como estructuras. Si uno le cambia la estructura, le cambia el mundo a ellos. El año pasado... cuando Delphi se cortaron las clases por 9 meses y ella las siguió por Zoom, hizo un retraso tremendo en el habla.
tenía pesadillas, empezó a hacerse pis a la noche. Era su manera de expresar la angustia. Claro, claro, totalmente. Y nosotros tratamos de... Exactamente. Entonces, que el presidente diga, a mí me gustaría saber con qué maestras habló. Porque realmente esas maestras no entienden nada. Ok, Betty. Esas maestras especiales, digo, para analizar la situación... Y como uno vive en la pandemia, vivimos entre todos. Yo te escucho a vos y te entiendo y te abrazo con esto porque Delphi necesita esa contención. Pero digo, ¿qué hacemos en el contexto? ¿Qué hacemos en este contexto que tenemos? Gente que no se cuida, Delphi es un ejemplo, hay gente que no se cuida, gente vacunados VIP, toda la desprolijidad que hay. Hay que ponerle un orden. Hay que ponerle un orden. Exacto. Quizás el orden este era mucho antes, quizás, bueno, llegó ahora, pero bueno, la verdad que la pandemia sigue y hay que seguir cuidándose. Entonces, hay una realidad. El movimiento de las escuelas, más allá de lo que son las criaturas que van, genera un movimiento, ¿no?, de todo lo que es en la ciudad, en el Gran Buenos Aires, de ida, de venida, de cruzadas, que hace que esto no termine de cesar, que siga, que siga, que siga. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación? Betty, ¿la entendemos? ¿No la entendemos? ¿Nos presentamos el lunes sí o sí con Delphi en la escuela? ¿Lo puteamos al presidente y prendemos fuego la Casa de Olivo? Digo, ¿cuál es, chico, para buscar una solución? No, nunca haría una cosa así. Yo tampoco le falté respeto al señor presidente por su investidura. Lo respeto como presidente de la Nación. Así que jamás haría algo así, ni tampoco incendiaría la Quinta Olivos, ni nada por el estilo. Sí, me parece perfecto las protestas, que es... libres a la libertad que tenemos todos los seres humanos de manifestarnos en contra de una decisión del gobierno, sea cual sea. Si uno no está de acuerdo, tiene la opción de salir, pero de manera pacífica. Sé que va a haber la semana que viene, van a rodear colegios, bueno, etcétera. Porque más allá del caso de Delphi específicamente y de todos los chiquitos con síndrome de Down, porque yo estoy en un chat de madres que vivimos lo mismo, tenemos todos hijos con síndromes de Down y nos aconsejamos en algunas cosas y demás, todos, desde el primero hasta el último, se les explicó que había a los más chicos que era un bichito, a los que son más grandes se les explica mejor y se cuidan. Mija, o sea, va a salir al jardín, estamos poniéndole el uniforme todo y dice y señala enseguida, allá mamá, y es donde está la máscara, porque como ella se ahogaba con el barbijo y se le empañaban los anteojos, le permitieron en el colegio poner una máscara. Ahora, Betty, yo creo que eso que vos manifestás es el ejemplo. Chicos, ya hoy tiene que haber las banderas de Delphi, pero lo digo de corazón y de verdad, cómo interpretan, ya de por sí, los chicos tienen esa sensibilidad de entender mejor que todos nosotros los mayores, y nos enseñan todos los días, y nos enseñan cuando nos ubican y cuando nos dicen cosas que vos decís, ¿de dónde sacaron estas frases, estas ideas? O cuando te dicen, mamá, papá, ponete el barbijo, así no salgas. Entonces, la personita bella que vemos en pantalla, Delphi, cumple con todas las situaciones de pandemia. ¿Va a su jardín? ¿Va a jardín o va a primer grado? Va a jardín. Tiene 6 años, pero está un añito más tarde, bueno, sí, para estar mejor integrada. Va integrada. Sí, contame. Va integrada a un jardín con una maestra integradora que la apoya en las clases. Diste en una tecla fundamental que me interesa. Te mando un cariño grande a mi hermana Gaby, que trabaja con chicos con capacidades diferentes. Esto de integrar, ¿se logra? ¿Se logra que Delphi esté integrada? ¿Se logra? O sea, que a Delphi le saquen ahora el colegio, no solo le sacan la parte educativa, le sacan la parte social. Claro. Ella ve a sus compañeros y eso la levantan a ella. Eso a ella la hace querer ser mejor. Eso a ella la hace querer aprender más. Porque ve que sus compañeros cuentan hasta el 20 y ella llega hasta el 10, entonces le pone fuerza para llegar hasta el 20. Y entonces todo eso es como que ella la impulsa, por eso está muy bueno la inclusión que se ha logrado con la lucha de los padres durante años. Por eso a mí me tocó la mejor etapa, porque sé que en años atrás la gente, lamentablemente, eran los chicos de Down
eran los famosos pantalones caqui con las medias largas, andando de la mano de la madre y escondidos en la casa, y eran la vergüenza por ahí de la familia. Eran otras ideas, lamentablemente. Que gracias a Dios todo evolucionó. Se cambió y hay otra percepción, otra empatía, y así tiene que hacer, y esto que nosotros hacemos hoy es también poder luchar contra todas las cosas que van quedando y que falta todavía para el bullying, para la falta de educación, para terminar. Yo lo sigo escuchando y me enojo mucho y lo corrijo. Cuando quieren insultar a alguien y le dicen mogólico, ¿viste? Esta cosa que es terrible, chico, terrible. Sigue pasando. Yo salgo por ahí, que hago una caminata en la plaza y escucho a chicos jóvenes diciéndose, jugando al fútbol, y una cosa que me da ganas de saltarle encima, sí. ¿Viste? Digo, lo que es la educación también, ¿no? Que todo esto se va acotando y que vamos avanzando. Pero te invito, Betty, a ver, yo quiero que hagamos un ejercicio. Lo veo al doctor Costa. Héctor, bienvenido. Gracias por estar acá. No, gracias a vos, Fer. Vamos a informarle a Betty que no vuelven las clases el lunes. Por lo menos la percepción que tengo yo, no sé, Héctor. Yo pienso lo mismo. No vuelven ni por 15 días. Y esto tengo la intuición de que va a ser por un tiempo más. No va a durar 15 días. O sea que pasan dos semanas y no... Pasan dos semanas. Fer, a ver, perdón. Es la sensación hablando con infectólogos, ¿no? Sí. Hablando con infectólogos me dijeron, tenemos dos opciones. Cerramos todo de una, porque tenemos que sacar la circulación de la calle, porque el virus está, es un virus que muta, cuando contagia mata directamente. Tenemos que saber esto. Al presidente es obvio que no le gusta sacar las clases presenciales, ni nunca sacaría la presencialidad, pero el presidente está para tomar decisiones políticas y si él sabe que si tiene que tener esto un costo político hacia él, lo va a afrontar, porque él no es que está pensando en la reelección, no es que está pensando en buscar votos. Sí. Para juntar votos y todo va a haber otro tiempo. Ahora me voy para el panel, Héctor. Bueno, me llamó la atención, Fer, te paso algunos datos para entender. A ver. Chile y Uruguay no tienen clases presenciales ya desde hace varias semanas. Okay. El caso de Francia, desde el 31 de marzo que no hay clases y ya está estipulado que por lo menos en las escuelas primarias hasta el 26 de abril no vuelven a clase. Y en el caso de las secundarias, estamos hablando en Francia, va a ser hasta el 5 de mayo. Claro. Entonces, digo, no ataquemos al presidente por una decisión tomada con ciertos datos que hablan no solo específicamente de lo que sucede dentro del aula, donde están ligando santos por pecadores, porque hay gente que hace las cosas muy bien, pero el tema es que está perfecto. Lo que, ¿sabes cuál es el problema, Jota? Acá el problema es que estuvimos, esos países que vos decís, no tuvo 8 meses encerrados, claro. ¿Entendés? Ese es el problema que tenemos acá. Claro. No podemos comparar, por más que sean buenas decisiones, no se puede comparar. Yo lo que creo, Betty, a ver si coincidís, y yo quiero que hagamos un ejercicio de la empatía y de entendernos todos, porque ¿saben lo que pasa, chicos? Que en esto de ladrarse, no llegamos a conclusiones. Claro. Entonces, por lo menos desde este programa, de este canal, por lo menos escucharnos y tratar de hacer ejercicio de defienden una postura agrediendo la otra. Le quiero preguntar a Betty. Betty, ¿qué pasa, Betty, si, por ejemplo, los médicos del hospital de clínica, por citar una situación, te llegan a decir, señora, con todo respeto, la invitamos a contar lo que está pasando en el hospital de clínicas, que están las camas saturadas y que a nosotros nos genera que todo lo que es terapia intensiva esté saturado y a lo mejor si usted llegara a necesitar una cama de terapia, ya sea por COVID o algún accidente, no contamos con esas camas? Entonces, digo, la pregunta es, con esa postura, Betty, ¿se entiende o no se entiende? Lo que veo es que durante el tiempo, el año pasado nos tuvieron 9 meses encerrados. Sí. Fuimos el único país a nivel mundial que se bancó 9 meses encerrado. No existe país que se resista a eso. Ahí me pongo más en mi postura de licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. O sea, no existe país que resista... Con las condiciones económicas que ya venía Argentina también. Mi hermano vive en Italia, porque está estudiando allá.
y dice que no podían creer desde Italia que nos quedáramos tan callados 9 meses, claro, y no reclamáramos. No, y aparte, o sea, en Italia tuvieron peor porque el virus le vino de golpe, trácate. Sí. Nosotros tuvimos tiempo para prepararnos, tuvimos ahora yo le pregunto, firminas, yo le pregunto, pero ¿quién se preparó? Nada. Al presidente, no se preparó nada, los porque docentes, después nos encerró 9 meses. ¿Están todos y vacunados? Se quebró. Porque hay los muchos docentes que no están todo vacunados. Pero, a ver, perdón, Lucía, ¿cómo decís? Que yo le pregunto al presidente, los docentes, no todos están vacunados. Faltan los docentes. Faltan muchísima vacunación en general, no solo en los docentes, incluso en el sistema de salud faltan también vacunas, porque faltan vacunas. Porque ayer mismo el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que está pidiendo que se abran las escuelas, dijo, no tenemos más vacunas. Claro. Entonces, esto es lo que no se entiende. Sí. Ver, no importa cuánto tiempo nos hayamos quedado en casa el año pasado. El tema es ahora y la situación que está sucediéndose en este momento. Está bien, pero es lógica la reacción de la gente a eso. Es entendible el enojo, pero el presidente no puede decidir las cosas porque se le enoja a la gente o porque va a los chiquitos o porque puede a los chiquitos hacer un piquete en la Puerta de Olivos, chicos de 5 años, haciendo un piquete en la Quinta de Olivos. Tenemos en la pantalla a Delphi, la criatura que estamos tratando, y en ella ponemos a todas las criaturas que necesitan estar contenidas. Estamos con la mamá. Delphi es una niña tan bonita que ella quiere, es tan cumplidora que cumple con todos los protocolos. Fíjate lo que es. Tiene su máscara, tiene sus gafas, tiene su alcohol en gel en la mochila. Sí. Y cuando mamá y papá hay una actitud que no se van a poner el barbijo, los caga pedo enseguida, pum, pum, pum. Y le dice, mamá, tenés que salir con el barbijo. Me dice que es así. Sí, nos hace así. Es así. Lo invito a Anito Artaza. Anito, bienvenida al Runrun del espectáculo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Nito. ¿Cómo están ustedes? Qué honor, Nito. Le damos un fuerte aplauso a Nito. Claro, Nito, querido. Gracias. Lío, Fernando, a ustedes, un gusto saludarlos. Gracias, Nito. Acá estamos aguantando como toda la humanidad, digamos. Te cuento, Nito, cuál es el panorama y te escucho. Se pueda superar, ¿no es cierto? De todas maneras, la humanidad y nosotros vamos a prevalecer a pesar de esta circunstancia, ¿no? Nito, te cuento. En realidad, sí. Te cuento el panorama para entender, porque hoy hacemos todas las voces todas. Sí. Estamos con el run del espectáculo fuerte con todas las opiniones de nuestro equipo. Por otro lado, una noticia relevante, como la mamá que comparte con vos la pantalla, Bettina, la mamá de Delphi, una niña con síndrome de Down, con capacidades diferentes, que se ve la mamá muy afectada porque las clases no comienzan. Entonces estamos tratando de entender toda esta situación que afecta a las criaturas, a los docentes, a los papás. O sea, Nito, ¿cuál es tu postura hoy, al día domingo, sabiendo que el lunes lo que presentó Larreta no va a tener ningún éxito? Porque es así. O sea, las clases no van a arrancar. Bueno, en primer lugar, saludo también a la mamá y a las familias que tienen chicos con discapacidades. Sí. Pues son los que con tanto amor los cuidan y los crían y los educan con tanto amor. Y como a todos los chicos, digamos, y ellos especialmente. Yo creo que esto es algo nuevo para todos los gobiernos del mundo, digamos. Yo espero que estas restricciones sean por 15 días, tanto para mi actividad como para otras. El problema está en preguntarnos qué modelo vamos a seguir, porque en el mundo, si uno agarra el planetario así, tocas y decís, bueno, Estados Unidos tiene 650.000 muertos. Te vas a Italia o te vas a España o te vas a Francia. Mi hija también está viviendo en Francia, Sabrina, con mi nieta Muna. Y también tienen todo cerrado. La actividad que pueden hacer es delivery. Y si te vas a México ocurre lo mismo. Y si te vas a Chile estamos viendo lo que está pasando. Y si vamos acá al lado nomás vemos lo que ocurre. Es decir, esto es una tragedia mundial que vamos a prevalecer y la vamos a superar. Pero me parece que tenemos que ser todos prudentes. Sí. Es decir, en nuestro país sobre todo necesitamos una unidad de criterio entre los que nos gobiernan, de cualquier, las fuerzas políticas deben tener unidad, pactos de gobernabilidad durante la pandemia y después dirimir las cuestiones políticas en las elecciones.
o si no vamos a causar una división entre la gente que beneficia solamente ya a la división de la Artaza, justamente, la con el tema de suspender las peleas políticas, ¿cree que deben suspenderse las PASO y las elecciones de este año? Yo estoy de acuerdo con las PASO, pero no en este momento. Estoy de acuerdo que haya internas políticas, pero no en este momento donde en algunas provincias se pueden producir hasta 4 elecciones. Es una locura, Nito. Mira, creo que no estoy de acuerdo con las PASO, por supuesto que no. Yo para ir más al llano y al hoy. Lo que sucedió hace pocas horas con el presidente, lo que dijo Alberto Fernández, vos sos una persona reconocida de lo que es el radicalismo en esta lucha. El otro día, ¿sabes lo que pensaba? Yo extraño a Alfonsín, perdóneme, no soy radical, pero en ese hombre que fue Raúl Alfonsín, que nos devolvió la democracia, pensaba ¿qué estará pensando hoy? Si estuviese vivo Raúl Alfonsín con todo esto. Y por eso en vos pongo a Raúl Alfonsín, mi querido Nito, para que me dé la devolución de lo que te pareció el movimiento de esta semana de Alberto. ¿Te quedaste conforme con lo que dijo? ¿Estás de acuerdo con la medida que tomó? Ya vamos a volver. Raúl Alfonsín terminaba sus actos y sus campañas con el preámbulo que habla de la Unión Nacional. Sí. Yo creo que la Argentina necesita hoy no estar en esta discusión política, sino ponerse de acuerdo en políticas públicas, cómo se sale de la pandemia. Exactamente. Yo quiero destacar que nos informemos y se fijen en qué cantidad de vacunas hay en el mundo y van a ver que Argentina no está mal en la cantidad de distribución y colocación de vacunas. El problema es que faltan vacunas en el mundo y los países más avanzados, obviamente, se está produciendo una desigualdad. Los que más plata tienen, los que más fuertes son los que están obteniendo más rápido las vacunas. Uh-huh. Pero yo creo que esto es algo nuevo. Todos opinamos, pero no podemos opinar para llevar agua para nuestro molino. Me parece que tenemos que opinar con cordura, con Unión Nacional, para ver cómo salimos de las dificultades. Y después entrar las elecciones. Pero en general la gente se prende mucho en las operaciones de prensa política que hacen de un lado y del otro. Digo, para no escapar... Fíjense ustedes que para leer un diario tenemos que leer 7 diarios para ver cuál es la realidad o sacar nosotros nuestra propia conclusión. Sí. Porque cada uno opina políticamente. Ahora, Artaza, ¿cree usted, cree que los padres que de un lado y del otro... Artaza, ¿usted cree que los padres que protestaban en la Quinta de Olivos o que cortaban ayer la Panamericana con sus chiquitos están detrás de un cuestionamiento político, persiguiendo algo político? Yo creo que hay hechos que son reales, pero lo otro es un obviamente que estamos casi ya en campaña, pero no se puede hacer campaña ni de un lado ni del otro con una tragedia mundial. Vamos a ponernos de acuerdo, si en lugar de la pandemia hubiera caído un meteorito, ¿le echaríamos la culpa al intendente, al gobernador, al presidente de turno? Pregúntense. Sí. Y díganme qué modelo vamos a seguir en la Argentina que no sea por el momento este que se está haciendo. Yo creo que acá gobernadores, intendentes, el jefe de la ciudad, el presidente, los legisladores deben ponerse de acuerdo en una política pública en cómo superamos esta tragedia o cómo la paliamos. Y después dirimir las cuestiones de las elecciones. Lo que pasa es que cada uno está llevando... Dice algo el presidente o dice algo la oposición y estamos pegándole como si fuera... No, Nito, ¿vos crees que política pública? Perdón, Nito, ¿vos crees que la reacción de la Reta en algún punto tenga que ver con eso, no con una convicción? No, tal vez él tiene convicción que en la ciudad el panorama es otro. Claro. Yo creo que la Reta va a terminar, obviamente... digamos, acompañando estas medidas, porque sabe que es que no le queda, no, ahora, no queda otra, chicos. Claro. Voy a la mamá de Delfina. Betty, estás escuchando el programa. Pero yo creo que él tiene buena fe, como tiene buena fe el presidente. Tienen buena fe y tienen quizás otro criterio. Acá lo que hay que asistir, si se van a producir cierres, es asistir a la gente que está desprotegida, o los gastronómicos, el turismo, el espectáculo, ver qué se hace con las familias en forma virtual para que los chicas sigan recibiendo educación. Totalmente,
Yo... Me imagino la situación de las personas también que tienen hijos con discapacidad, que necesitan estar en contacto social con sus amigos y estar en la escuela, pero lo importante es que sea breve. Claro, exacto, Betty. Que sea breve. Es que sea breve. Yo, claro. Yo creo el tema que venimos del 2020 9, no lo otra vez, 9 meses, Delphi, no la saco adelante. O sea, 9, y muchas madres con chicos con otros problemas también, como autismo y demás, otra vez 9 meses encerrados, o 4 o 5. ¿Saben no, todo no, lo que claro, es? En el caso, Nito, en el caso de Betty, lo que. Hay una. Hay un agravante. Para los chicos. Y no solo, perdón, discúlpame, Nito. A ver, chicos. Sí, termino la idea, perdón. Termino la idea. Y no solo hablo del caso de Delphi, hablo de todos los chicos. O sea, en el famoso chat de mamis, una de las mamás del colegio de Delphi dijo que en la cena, el nene, el año pasado, les dijo, mamá, papá, mis compañeritos están todos muertos. Apa. Las ideas, o sea, el problema psicológico que le están generando a los chicos, o sea, con las escuelas no, con las escuelas y la educación no, es, o sea, ¿qué es la base de la sociedad? La familia. Yo, Betty, y después, el segundo hogar son las escuelas. A ver si lo comparte Nito. Que no nos cierren las escuelas, cérrame, o sea, cérrame, Betty, no sé, Betty. La entrada de gente de afuera. O sea, están cerradas las fronteras en este momento. Claro. Betty, a ver. No, no, pero digo, controla más toda la gente que entra. Hay controles y testeos en el aeroparque y en Ezeiza, en los vuelos internacionales. Hagamos. Betina, ¿le pedirías una entrevista al señor presidente? ¿Cómo? Si le pediría una entrevista al señor presidente. No tengo problema, no sé si él querrá hablar conmigo, yo tiene creo más problemas más importantes que hablar conmigo. No, o sea, no considero que todos los problemas tienen que ser escuchados y lo tuyo es, representa a muchas personas. Pero quiero volver en este ejercicio de escucharnos entre todos. Nito, vos sos un político de raza. Nito, vos sos una persona que tiene empatía, sos un tipo que venís de provincia, de Corrientes, y tenemos una mamá muy afectada por la situación con su niña con síndrome de Down, que dice, a mí esta suspensión hace que Delphi tenga un retroceso en su evolución. Y eso también es entendible. Entonces digo, ¿cómo hace Alberto y su cúpula de manera de querer abrazar a todos y buscar la mejor solución? Y miremos de acá para adelante, digo, no miremos, chicos, para atrás. O sea, de acá para adelante, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el modelo? Vos hablabas de modelo. ¿Cuál es el modelo, Nito, a seguir? El lío, Fernando. Yo hoy no soy funcionario, ¿no? En este momento soy productor artístico, pero hago política en mi provincia, en Corrientes, y en el país también, porque me apasiona la política y lo voy a seguir haciendo. Pero a mí me da la impresión que la situación hoy no es la misma, o sea, que es muy grave. La Argentina tiene casi 7 millones de vacunados. Si uno compara la letalidad que ha tenido el virus en otros lugares del mundo y acá, podemos ver lo que está ocurriendo. Es decir, podemos tener una perspectiva. Me parece que las restricciones van a ser mucho más cortas porque dentro de un tiempo vamos a tener 8, 9 o 10 o 12 millones vacunadas. Y me da la impresión que eso es lo que el gobierno está ganando, un poco de tiempo para parar de alguna manera. En el mundo, la única manera de pararla más efectiva fueron las restricciones, lamentablemente, ¿no? Entonces, lo que el gobierno está viendo, o este o cualquier gobierno provincial, es el bien común. Hay gobernadores que deberían ponerse de acuerdo porque liberan a veces su provincia y están teniendo muchos casos, y lo hacen porque políticamente no les conviene. Obviamente, si uno cierra lugares de trabajo va a generar una molestia, va a generar un malestar político. Claro, claro. Pero claro, hay decisiones que hay que tomarlas por la salud, por la vida. O sea, yo entiendo que tomen decisiones por la salud, por la vida, sí, pero que las tomen de bien, organizadamente. Claro. Que no, yo veo todo muy desorganizado. Uh-huh. O sea, que se organicen, que haya una organización, un diálogo entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires. O sea, no hay diálogo.
salió, dio el decreto y arréglenselas. Así fue también cuando nos encerraron 9 meses. Y lo respeto como presidente, pero no estoy de acuerdo en la manera. Yo soy licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la UCA. Estudié todo esto y claramente no somos el primer mundo. Acá muchos chicos que dejan de ir ahora al colegio, más allá de todo el trastorno psicológico que les genera, también se van del colegio. Hablo de chicos con quizás de un nivel de pobreza que empezaron el colegio, dejan el colegio y volverlos a insertar nuevamente en el colegio es muy difícil. No. Y esos chicos no tienen quizás acceso a la computadora, a tener un Zoom, no tienen acceso a nada. Entonces se la pasan, Betty, en la calle, en el barrio, haciendo la nada misma. Nito, Betty, ya vuelvo con ustedes. Organícense bien, organícense bien. Expliquen, o sea, hagan una buena organización de qué voy a, que prioricen qué tienen que cerrar y qué no. Para mí las escuelas, Fer, en estos momentos, hablando de organización, está en vuelo el 12º vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Moscú, ¿sí? Yendo en búsqueda de vacunas. O sea, a ver, hay cierta organización. Me preguntan, para mí, de vuelta, el presidente le pifió 1000 veces en la conferencia de prensa. Después hizo un encuentro que tendría que haber sido previo con el señor Rodríguez Larreta y sale cada uno a defender su postura y siguen sin ponerse de acuerdo. Pero claro, ¿cuántas vacunas vienen ahora? A ver, por ejemplo. No está confirmado, porque eso se confirma únicamente al pie del avión. 1.300.000 vienen. ¿1.300.000, Héctor? 900.000 de Pfizer. Sí. Están viniendo 900.000 de Pfizer. Y aparte están viniendo 400.000 que vienen de Moscú. Claro, suspendieron el vuelo este, 1.300.000, 1.200.000. Suspendieron la Johnson y Johnson, ¿eh? Sí, porque está teniendo otro... Está teniendo unos problemas, algunas situaciones. En algunos casos. Exactamente. Igual también, perdón, el gobierno firmó previamente por 65 millones de dólares con varios laboratorios para traer vacunas y adquirir patentes. O sea... Sí. A través de la tecnología, a través del Laboratorio Nacional de Argentina, se empezó a hacer previamente la vacuna, que hay un convenio con México, que en México se la entuba. Perdón que lo estoy explicando así, pero no soy infectólogo. Que lo entuban y después en México la tienen que traer acá para Argentina, pero tenemos 22 millones de dosis. Lo que pasa es que esto es un virus nuevo y como es un virus nuevo... O sea, no hay una vacuna. Seguramente después va a mutar, va a evolucionar. Capaz va a ser como lo de la gripe española. Pero Nito Artaza tiene razón, porque lo que yo creo que quiere decir es que falló el republicanismo. O sea... Porque falló el republicanismo, ¿por qué? Porque es verdad. Después vemos si la conferencia del presidente fue buena, mala, si hay un problema de comunicación o no. Yo, por mi parte, creo que sí hay un problema comunicacional del poder ejecutivo. Importante. Que eso se tendría que solucionar, que por lo que a mí me contaron ya se está solucionando, pero también tenemos que entender que en este momento todos tenemos que estar unidos, como dice Nito, y tenemos que patear para adelante, porque falló la política. ¿Por qué? Porque Alberto dijo una cosa, Larreta dice otra. También sería bueno que Larreta se sincere con la gente y diga las notas que estaba mandando hace 2 semanas a los colegios públicos para que los padres denuncien el MEI para realizar el Zoom, porque él ya sabe lo que está pasando. Y también que Santilli recuerde, que dijo que cuando teníamos un pico de casos teníamos que cancelar las clases por 15 días. Y está el video dando vueltas por ahí. O sea, a ver, convengamos una cosa, chicos. Todas las desprolijidades que hubo con la pandemia estuvieron a la orden del día. Sí. Desde el ex ministro de Salud, que dijo que... El ex ministro dijo que nunca iba a llegar el COVID a Argentina. Hay dos cosas muy curiosas también del gobierno. Porque por un lado piden unión, ¿no? Que se termine de una vez la grieta. Ahora, no paran de incrementar ellos también la grieta con su pensamiento. Y aparte, algo importante y clave también en toda esta historia es que cuando hablamos de la vacuna y cuando hablamos del presidente de la nación, él mismo dijo que tomó la decisión él. Entonces yo también me pregunto, ¿por qué tiene un equipo de trabajo al lado? Si va a tomar la decisión él, y me parece también preguntarle a Betty a esta hora, directamente, ¿qué sintió cuando escuchó la frase del presidente de la nación que la decisión la tomó absolutamente él y no le preguntó a nadie? Está claro, chicos, está claro. Ya vuelvo bien, Juan, me gustó esa descripción. Ya vuelvo con Nito y vuelvo con la mamá de Delfina, porque estamos abrazando hoy a todas las posiciones para tratar de tener una cierta empatía y entender lo que está sucediendo en nuestro queridísimo país,
que gracias a Dios el argentino siempre tiene, chicos, unos huevos. Eso. Unos ovarios. Eso. Unos huevos, eso. Unos ovarios, los argentinos que salimos y salimos y salimos. Ave Fénix. Ya vamos a volver con Nito y con la mamá de Delphi para seguir charlando con todo lo que está sucediendo. Ahora te recomiendo articulosparacasas.com.ar. Vas a entrar y vas a descubrir esta super plataforma. En 3 y 6 cuotas podés pagar muebles de cocina y área de servicio, muebles funcionales, bibliotecas, escritorios, decoración, jardín. Entrá ya articulosparacasas.com.ar y vas a descubrir el mundo de tu casa en un solo lugar. Comprás y te lo llevan a la puerta de tu casa. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien, en estos días en que la inseguridad ha ganado las calles, no salgas con tus alhajas de oro, tus relojes de marca ni objeto de valor. Llévalos a Leiva Joyas porque ellos son los que pagan mejor, ¿eh? Valores internacionales. Privacidad y seguridad garantizada. Comunicate al número que figura en pantalla y obtené atención que te mereces. Leiva Joyas es tu joyero de confianza. Mira. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Gracias a la gente de Innova Cocinas, ¿eh? Mirá lo que son las imágenes, ya tenés la página innovacocinas.com.ar, la primera y única boutique de amoblamientos y electrodomésticos exclusivos para tu cocina. Celebra sus 30 años de trayectoria. Tiran la casa por la ventana, ¿eh? Ahí tenés el arroba. Muchísimas gracias a la gente de innovacocinas.com.ar. Entrá ya y descubrí este mundo, el mundo que todos queremos, la cocina, ese lugar tan soñado que es la cocina. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien, y mis amigos de Laboratorios Janvier siempre tienen el mejor producto para tu mascota. Mira. Laboratorios Janvier presenta dos nuevos productos para la salud osteoarticular de tu mascota. Cartílago Forte CD, con antioxidantes de última generación, cúrcuma longa y resveratrol. Cartílago Senior, con el agregado de vitamina E y chía como fuente de omega 3 para caninos de edad avanzada. Laboratorios Janvier, innovando en salud veterinaria. Gracias a la gente de Miva Diseños, tecnología en muebles. Mirá lo que es, impresionante. Hacemos realidad tus sueños. Seguinos en las redes sociales, visita nuestros locales. Distinción en productos de alta calidad, madera. También un ingenio impresionante con acero y cristal. La verdad que es maravilloso. Tenés un WhatsApp en pantalla, tenés un Instagram y ya empezá a comunicarte que vas a encontrar el mejor precio. Voy rápidamente al panel. Es un panel destacado que tenemos hoy, muy activo, muy enojado. Pero siempre con empatía con la gente, que hay un público que estamos llegando a todo el país, y gracias porque nos está acompañando el público. Hoy tenemos un lindo programa con muchas informaciones. Lucía, hasta el momento, ¿tenemos una conclusión desde tu lugar de mujer, de mamá? ¿Querés que vuelvan las clases? ¿No querés que vuelvan las clases? Yo creo que tenemos que unirnos todos. No hay unión. No hay unión, hay mucha pelea y estamos atravesando una pandemia que es una cosa crítica. Tenemos que unirnos y entre todos tratar de salir, porque esto es una pelea que no nos beneficia. Hablale a la mamá, hablale a Betty que su hija no va a ir el lunes. Sos una mamá con años de ser mamá. Abrazala. Yo la comprendo a Betty, entiendo, pero ella también tiene que comprender que tiene que aceptar esto, lo dijo el presidente, y bueno, ojalá esto se solucione, que todo pase y que estemos mejor, porque tenemos que estar unidos. Betty, ¿te alcanza? A ver si te escuchamos. No, porque si el ministro de Educación había... Yo tengo todo, no tengo papeles ahora acá, obviamente, pero en su momento dio las estadísticas que en los colegios eran los lugares de menor contacto. Menos, claro. Exacto. Todas las normas y todo, y al otro día sale el presidente diciendo que va a cerrar los colegios. Una contradicción. ¿Qué gobierno tenemos? No se sientan a hablar, no hablan, no dialogan. Yo estoy en ciencias políticas, se arma una estrategia, se arma algo. Por eso te preguntaba si estarías dispuesta a hablarle, a pedir una entrevista al señor presidente. Porque sí, estoy totalmente de tu lado. Yo también tengo una hija que tiene 22 años y también está en la misma situación. Y lo está sufriendo. Hacen las cosas al voleo y van tomando medidas hacia el voleo. En cambio, siéntense, analícenlo. Sí, si el ministro de Educación salió un día diciendo que los colegios son los lugares de menor contagio, ¿por qué cierran los colegios?
que se pasen y que estaban diciendo. Bueno, también los restaurantes, que lo diga Nito. Nito, ¿por qué cierran los colegios? Espacios, Nito, sos una palabra autorizada. Yo, perdón y cierro, discúlpame. Sí. El otro día yo pasé con el auto volviendo de lo de mi madre por la calle Gorriti, por Palermo, por Hollywood. Era un descontrol. Total, ¿por qué no ponen ahí el control? Era un descontrol de los pendejos, perdón, de los niños, los nenes de veintipico de años en los bares. No te hablo de un restaurante serio. Toda la gente en los bares. De las fiestas clandestinas. De bueno, gente grande. Pero por eso se están cerrando los comercios a las 7 de la tarde. Hollywood. Estaban todos pepe. Correcto. Y yo pasé con el auto hace menos de una semana. Y por eso se están cerrando los comercios a las 7 de la tarde. A ver, por eso se toma la decisión de cerrar la nocturnidad, chicos. A ver, no porque vemos únicamente la medida de los colegios, sino vemos las medidas completas de todo el decreto. Quiero que hagamos un ejercicio todos acá. Sí. Le invito a Anito y a Betty. Quiero que me respondan esta pregunta. Estamos en democracia, podemos opinar. A mí, sinceramente, me importa nada. De un lado y del otro, estoy más allá de eso. Voy a ser totalmente honesto con lo que voy a manifestar. Yo vengo de transitar una situación muy especial, que es la de nuestro compañero Lío Pecoraro en el Hospital de Clínicas. Sé la perfección cómo están los hospitales. Estuve viviendo desde octubre hasta diciembre, yo, la persona que viene en pantalla, estuve viviendo en un hospital. Del trabajo, fines de semana, me iba a vivir al hospital y acompañar a mi gran amigo Lío Pecoraro en su situación de su lucha contra la leucemia. Sé perfectamente cómo están los hospitales desaturados. Sé perfectamente que los médicos hace años que no se toman vacaciones. Sé perfectamente que las salas de COVID en la época del año pasado había días que estaba saturada, hay días que estaba con poca cantidad de gente. Sé que hoy están saturadas. Sé que hay cepas nuevas. Hablo de un lugar... Pero Fer, la pregunta es esta. Ante la decisión, ante la pandemia que estamos viviendo, ante esto que no se termina más, ¿estamos de acuerdo con esto que hizo el presidente? Déjame contestar. Sí, tranquilo. Y tomo la punta y yo me la juego. Si yo tengo que poner, Betty, en la balanza entre la salud de todos, que puede estar la salud de tu familia, Betty, la salud de mi familia, mi papá salió de COVID en Santa Fe, de pedo que hoy lo tengo a mi papá, así nomás, la pasó mal en el Kuchen en Santa Fe. Si yo tengo que poner en la balanza la salud, o la educación, chicos, yo pongo toda la vida en que organicen el sistema sanitario, el sistema de salud. Quiero que se entienda, porque por ahí a lo mejor nos perdemos en esto de... las clases, no clases, los docentes. Yo te entiendo, Fer. ¿Me entendés? El otro día, justamente, yo estaba necesitando una guardia para una cosa grave. Y vos que me dijiste, no vengas porque acá... Estaba saturado. Ahora, yo te digo, cuando uno toma una decisión, esa decisión tiene consecuencias. Claro. ¿Sí? Bueno, pero hay que hacerse cargo de esas consecuencias. ¿Quién se hace cargo de esas consecuencias en todo sentido? Mira, Fer, un servicio para Betty y para todos los papás, ¿sí?, que tienen un chiquito con capacidades diferentes. Terapeutas y acompañantes, ¿sí?, son personal esencial, con lo cual pueden seguir en funciones. Además, entre las 6 de la mañana y las 20, se puede circular sin inconvenientes. Sí. Esto vale aclararlo. Sí. ¿Sí? El toque de queda es a partir... de las 20, y repito, los terapeutas que acompañan a chicos que tienen del espectro T o discapacidades diferentes, digo, pueden seguir trabajando. Tengo que ir al móvil, chicos. Van a estar cerradas las escuelas. Son 15 días. Un dato solamente con lo que dice Jota. Las heladerías, cerrando a la noche como están cerrando, ayer brindaban un dato muy impactante, 70% pierden de dinero. Está bien. Yo eso lo entiendo, Juan. Yo entiendo lo de la salud. Ahora, hay empresas que lamentablemente no dan más. Cerraron. Por eso digo, las consecuencias. ¿Quién se hace cargo de esas consecuencias? Vamos a la calle, chicos. Ya vuelvo con Nito, que quiero su opinión. Vamos a la calle. ¿A dónde vamos, Andrea? ¿A Palermo? Vamos a Palermo. San Telmo, con Sabrina. Sabrina, bienvenida al Run Run. Contanos un poquito, Sabri, ¿cuál es la perspectiva que estás viendo en las calles de San Telmo? Veo gente detrás tuyo. ¿Hay protocolo, no protocolo? Adelante, Sabrina, te escuchamos.
Hola compañeros, ¿cómo les va? Bueno, sí, estamos en San Telmo, al lado del mercado de San Telmo, en Bolívar y Carlos Calvo. Y como estábamos viendo, ¿no? Hay mucha gente, están aprovechando el solcito, salen todos a comer. Y algo interesante que quería decirles es que hay varios agentes acá de control gubernamental que lo que hacen es que las personas que no están comiendo les piden que por favor se pongan el barbijo. Entonces hay un control fuerte, hay un control activo, hay varios agentes, no es que hay uno o dos. Y a su vez hay mucha gente también que viene acá a comer, que viene a disfrutar. Y los protocolos, por lo que estamos viendo, se están cumpliendo. Estamos en hora sin barbijo. Y allá en las mesas tampoco. Yo igualmente no entiendo, veo la postal de la gente que está sentada sin barbijo tomando algo, tampoco lo entiendo. Perdóname, ayer en Recoleta, a media cuadra de la Biela, y bueno, está toda la gente hablando sin barbijo, haciendo colas, y bueno, todo. Y ayer después de las 8 de la noche había bastante circulación, ¿no? Mirá, era que se acató yo todo. Yo creo que hay gente que no tiene ganas de cuidarse, hay gente que no tiene ganas de entender lo que estamos viviendo. No hay responsabilidad. No hay responsabilidad. Por eso, papanatas. La cobramos todos. Bueno, claro, pero, perdón, pero también yo hace 2 semanas estuve en el centro, lunes, martes, miércoles y jueves, hubo huelgas con la gente, uno al lado del otro, de algunos movimientos, con reclamo, todos sin barbijo. Todos sin barbijo. Sin barbijo, sin distanciamiento. Y no es que eran 10. ¿Quién controla eran eso? Un montón. Bueno, pagamos nosotros también los platos rotos por esa gente. Totalmente. O sea, no hay responsabilidad ciudadana. A ver, Sabri, adelante, te escuchamos, Sabri, estás con alguien. Sí, compañeros, lo que yo quería hacer, si les parece, es hablar acá con una de las encargadas de uno de los locales. Lo que está pasando mucho, que estuve hablando recién con algunos empleados, es que hay posiciones tal vez encontradas entre la gerencia y los empleados. Empleados que dicen, mira, yo me quiero cuidar, no quiero venir a trabajar en esta época, pero el jefe me dice que tengo que ir. O al revés, que dicen, mira, yo estoy de acuerdo con que hay que seguir trabajando y mi jefe quiere respetar la medida. A ver, vos cómo te estás manejando, sos encargada, ¿cierto?, de este local, ¿cómo es tu nombre? Katherine. Mi nombre es Katherine y la realidad es que, bueno, el tema de la restricción nos cortó un poco el manejo de cómo nos manejamos en el local. Nos bajaron las ventas, o sea, pues, básicamente nos manejamos con un 30% en ventas de Rappi y un 70% de venta público y la realidad es que, bueno... ¿Y el público cuánto se te cortó? Es difícil dar un número, lo sé, pero para que nosotros podamos tener dimensión de realmente cuánto les afecta. Y en realidad un 50%, porque ya estamos en San Telmo y San Telmo básicamente se maneja la noche. Claro. O sea, vos la mitad de tus ventas, la mitad de tu fuente de trabajo no está. Chicos, si quieren hacerle una pregunta, yo también le puedo transmitir, ¿eh? Sí, Sabri, decirle que, bueno, en primer lugar felicitamos al lugar. La vemos con barbijo, eso es fundamental, la atención al público. Preguntarle si la gente que llega viene con el protocolo, ven que se ponen el alcohol que está seguramente en las mesas, o reniegan mucho con el cliente. ¿Cómo ves a los clientes vos? ¿Estás renegando para que se cuiden? ¿Qué actitud tienen ellos? En realidad, sí, obviamente estamos con el protocolo en el local. Tanto cuando bajamos mesas también ponemos alcohol en gel, nos fijamos que tengan barbijo puesto hasta que bajemos directamente la comida. Pero sí, los vemos bastante asustados. Pero bueno, nada, obviamente cuidando siempre al cliente más. Vemos pasar gente sin barbijo, Sabri, ¿eh? Vemos pasar mucha gente sin barbijo. Sí, hay un montón. Lamentablemente hay un montón. Estamos divididos entre los que nos cuidamos mucho. Lamentablemente. Y la gente que no se quiere cuidar. Ya vuelvo a vos, Sabri. Vuelvo con Nito cuando puedan, chicos, y con Betty, porque es el tema central, el tema de la educación. Betty. Bueno, preguntarte nuevamente por tu criatura. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo le explicaste como mamá que no tenía que ir al colegio el día lunes? Betty, te preguntábamos, sí. Betty, ¿cómo le explicaste a Delphi? Perdón, se cortó. ¿Cómo le explicaste a Delphi que el lunes no hay clases? ¿Cuál fue la devolución de ella? ¿Qué te manifestó? Santos. Angustia y por la maestra integradora
jueves y viernes, no, miércoles, jueves y viernes, le agarró llantos así de golpe en el jardín y ella tiene una muy, muy amiguita que no sé cómo hace, pero le entiende todo, Renata. Y Renata la busca a la maestra que justo estaba haciendo unas cosas y le dice, Delphi llore. Le dice, ¿pero qué le pasó? No sé. Y era un llanto con una angustia tremenda. Entonces nos dimos cuenta con mi marido que, claro, nosotros escuchamos el mensaje del presidente y todo mientras que cenábamos y empezamos a hablar en la mesa. Y entonces empezamos ahí, como nos dimos cuenta que habíamos hablado primero entre nosotros, en las clases, qué sé yo. Y Delphi entiende todo, señor presidente, entiende todo. Entonces, como Delphi entiende todo, claramente entendió lo que estábamos hablando. Totalmente. Entonces, al toque, la sentamos ahí después de comer, mientras que la comía su yogurcito, porque ella, bueno, tomaba su yogurcito y demás, empezamos a hablar entre los dos, tranquilos, decirle, mira, Delphi, vas a ir, va a haber unos días de vacaciones, como cuando vamos a ver si es de afuera, va a haber unos días de vacaciones, y no vas a ir al jardín, no, nos decía, no, no. Sí, Delphi, después vas a ver que te vas a divertir, vamos a hacer otras cosas. Bueno, nada, ella lo que demuestra, su manera de demostrarlo, porque lo que más le cuesta a ella es el habla, pero entiende todo. Sí. Como más le cuesta, lo que más le cuesta es el habla, por eso es el tema de poderse expresar, pobre, pero se expresa de esa manera. Delphi, con llantos. Perdón, Betty, digo, para que vos sientas que nosotros queremos incluir la inclusión de verdad y que no es una careta de, sí, una demagogia, de un programa. Sí. ¿Existe la posibilidad de conocerla a Delphi? ¿Podemos verla? ¿La podés, ahora la quiero? Sí, ¿la podés llamar a Delphi? Sí, 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 ahora la llamo. Llamala a Delphi. Ahora viene Delphi. Así la saludamos a esa es gorda. Es un sol, no saben lo que es. ¿Qué? Aparte, les digo, Delphi, para que el presidente sepa que entiende. Delphi, sí, cuando entra en misa conmigo y mi marido, que nos vamos siempre, cada tanto cuando vamos, entra y ella es muy pícara, ¿no? Y cuando entra en misa, se queda, es otra persona. Sabe que es la casa de Dios, se da cuenta. Totalmente. Y respeta, está todo, le saco fotos todo el tiempo cuando vamos a misa. Bueno, queremos conocerla a Delphi. Hasta pone las manos así. Queremos conocerla a Delphi. Ahí me la estaba buscando. Escúchame, Betty, está el tío Nito Artaza, el tío Juan Echegoyen, el tío Hola, Jota, Betty. La tía Lucía, la tía Paola, el doctor, el tío. Ay, ¡fuerte el aplauso! Hola. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo te va? Hola, bonita. Delphi. Saludala, Nito. Saludala, hola, que te escucha. Hola, bonita. Hola. ¿Cómo te va? Qué linda. Qué cosa linda. Qué divina que es. Ajá. Qué hermosura. Delphi, ¿vos me escuchás? Sí. ¿Cómo andás, mi amor? ¿Bien? Bien. ¿Querés que el lunes el tío Fer te vaya a buscar con barbijo y te lleva a la plaza? Sí. ¿Sí? Mirá que voy, ¿eh? Mirá que me llevo a Joaquín, el otro niño que tengo en mi vida, el hijo de la productora, te pasamos a buscar. Delphi, ¿vos usás el barbijo? Sí. ¿Y a dónde está el barbijo? ¿Me lo querés mostrar? ¿Cómo se...? ¡Alta! A ver, mamá, que le traigan el barbijo. A ver cómo se usa el barbijo, Delphi. Dale, ¿cómo te lo pones? A ver, mostrame. A ver. Ay, muy qué bien. Lindo. Muy bien. Mirá, Nito, mirá. Fuerte hermoso, el aplauso para Delphi. Que mirá, nos Fer, si pues esto que está haciendo Delfina lo pudiesen entender, esos cuatro papanatas que recién veíamos en sí. San Telmo, apoyados en un auto, charlando entre ellos. Y no son de la misma burbuja. Pues sabes, porque que... ¿Cómo decís, Nito? No, le quería contar a Betty que yo tengo una nietita que es bebé todavía, que tiene 3 meses. Hoy la estaba viendo a través de la webcam. Tiene un bebé. Y espero que sea tan linda como vos. Es un bebé, ya dice ajo. ¡Qué lindo! ¡Qué linda! Delphi, ahí está, le tira beso. Delphi, ¿cómo se porta mamá y papá? Papá. ¿Cómo se porta? ¿Cómo se porta papá? ¿Bien? ¿Seguro? Y pará, a ver si con él. Yo sé una canción. Escuchá, ¿eh? Escuchá. Escuchá, Delphi, ¿eh? Mirá. Dice así. La, 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 la,
Vamos que llegamos a la hora. Vamos ahí. Cerramos con la U. Sí, sí. ¡Qué grande! La verdad es que me sorprendiste, Fer. Escuchá, Delfi, escuchá cuál es la música del Run Run. La tenemos la pa pa para pa pa para pa pa para pa 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 para pa pa. A ver si la tenemos. Ahí va. Pa para pa. Pues dame la otra. A ver. Escuchá. Ahí va. Escuchá, Delfi, mirá qué linda música para el jardincito, ¿eh? La otra. Pa para pa pa. La otra. Ahí está. A ver. Escuchá, Delfi, mirá, ¿eh? Es muy sencillo, Delfi, dice así, mirá. Va. Pa pa para pa pa. Para pa para pa. Pa pa para pa pa. Para pa para pa. Para pa para pa pa. Para pa para pa. Para pa para pa. Poné. Pero próximo programa infantil, Fer Piazza. Te amamos, mi amor. ¡Ay, qué Betty, linda! Decirte, Betty, que tengamos la mejor solución. Yo sí, los abrazo, claro. Los abrazo y sin ser político de un lado o del otro, yo quiero lo mejor para la sociedad para y que llegue esa mejor decisión que bueno, está establecida. Te dejamos un beso enorme. Gracias por el amor a tu criatura. Gracias por enseñarnos. Sí, un beso grande para usted. Ahí está. Nito te saluda también. Gracias. Muchas gracias, Nito. ¿Algo? ¿Querés decir algo más? Y Delfi, les cuento, le digo solamente con esto corto, primero que, bueno, que rezo a Dios porque en este país valoricen la educación y le den lugar a la educación. Y otro tema que por el que ya quiero cerrar y no quiero entrar en debate con esto, sí. Solo cierro. ¿Qué hicieron todos estos meses? Me pregunto yo, los gobernantes, para no tener que llegar al cierre ¿no? Está claro. ¿Por qué no hicieron control de fronteras? Porque ahora las pusieron, pero antes, cuando los que se relajaron fueron ellos, no los médicos, para mí. Está claro. Entonces, ¿por qué no hicieron medidas durante todo este tiempo cortas, o sea, estrictas, para no llegar a tener que tener cierres? Está claro, y encima, Betty, tener un cierre a nivel escolar. Y Nito, te digo que ahora que sos productor, Delfi ama bailar, es su vocación, y Delfi es muy histriónica, como habrás visto, sí. Tiene el arte en sus venas, eso lo hablamos, sí, mucho con mi marido, entonces ella va a danza contemporánea, a danza la vida. ¡Qué lindo! Qué lindo. No, porque la ama la profesora, porque es una danza que la incluyeron la primera vez, que es una maestra jardinera que por primera vez tiene una chica con síndrome de Down. Qué lindo. Y no lo puede creer los cambios que ha logrado con Delfi. Y los cambios que logra la danza, el teatro. Es impresionante. Betty, muchísimas gracias. Ella quiere ser artista. Gracias, que, corazón. Cuando quieras ser artista, sabes que contás con Delfi. Gracias, mi amor. Gracias. Nito, vos, ¿sabés cómo me despido? Nito, me despido con un jingle y te agradezco a Maxi Cardassi. Te voy a dedicar. Bueno, un beso grande a Maxi. Quiero decirte, sí, para Leo, sí, que desde que él contó el problema de salud, sí, Tito, sinceramente todas las noches lo incorporo entre las personas que le rezo a Santa Rita. Y no me olvido nunca, desde ese día, rezo mucho a Santa Rita y ha ayudado mucho a muchos enfermos con dificultades muy difíciles. En fin, por lo menos esa es mi imaginación y mi fe. Nito, querido, qué lindo lo que decís. Muchas gracias en nombre de Lío. Hay mucha gente rezando y pidiendo de todas las religiones. Muchísimas gracias, Nito. ¿Y sabe con qué me despido? Un beso para ustedes y que Dios nos bendiga a los argentinos. Me despido. Dios nos bendiga. Vamos a salir y vamos a prevalecer. Me despido con un jingle para vos. La gente ya eligió un cambio diferente. Juntos de la mano con Nito, presidente. ¡Presidente! ¡Eso, Nito!
Sana, sana, gracias, Nito. Abrazo grande, ¿eh? Gracias. Una comedia gracias. Musical tenés que hacer ya, mira. No, chicos, ahí estoy. No, aparte, tenés que hacer un programa. Aparte, ¡qué utilidad! Lo veo a Héctor Costa, que es parecido a Luis Miguel, que ya vamos a hablar de la serie. ¿Te lo son dijeron? Las uñas, opa. Son las uñas. Costa, ¿te dijeron que sos parecido a Luis Miguel? ¿A quién? Para Luis Miguel. No, nunca bueno, me siempre dijeron. Hay una primera vez. Claro. Siempre una primera vez. Sí. A mí me dicen que soy parecido, ¿sabes a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Ah! Ahora quiero saber. Ahora quiero saber. Te lo digo después. Héctor, gracias. No, gracias. Muchas gracias a usted. Y bueno, ojalá que podamos salir. Argentina tiene que ser la punta de lanza. Sí. Nos tenemos que poner de acuerdo. Tenemos todo para ser un país en serio. Acá tirás una semilla, algo sí, crece en cualquier lugar. Semilla, y crece. El problema es que nosotros crece. No tenemos menos yo, crecen todos, mira. Es verdad. Pero bueno, lástima que no podemos ir a la casa de Nito o Artaza allá a la fiesta del Surubí, comerme un lechón ahí. Pero bueno, gracias, la próxima Héctor, será. Bueno, me voy a la pausa. A la vuelta habla esta mujer. La conocen, Lucía Miranda. La señora que ven en pantalla está relacionada pura y exclusivamente en la vida de Luis Miguel. Esta señora que ven en pantalla es la ex mujer del fallecido Hugo López, el que hizo a Luis Miguel, el representante de Luis Miguel. Esta señora que ven en pantalla, Lucía Miranda, va a estar en la serie. Su personaje va a estar en la serie. A la vuelta, todos los detalles con esta serie que nos tiene todos como muy atrapados. Y vamos a hablar y vamos a contarte las sorpresas y todo lo que se viene, una expectativa muy, pero muy grande. Esto va a ser mañana el lanzamiento con dos capítulos, ¿eh? Pausa y ya volvemos. Dale. Historia de un amor que no fue nada.